Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días para todos. Espero que estén lo mejor posible, sobre todo los residentes de la ciudad de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo. El viernes fue una verdadera sorpresa, una cantidad de agua que no estaba prevista. Pero déjenme decirles, he buscado esta mañana, buscando inundaciones en ciudad, y recientemente, la semana pasada, ocurría lo mismo en un pueblo de Venezuela y también en un pueblo de Colombia. El agua llegó de repente, inundó, los carros corrían por las calles llevados por el agua. Eso fue impresionante. Nosotros tenemos en contra la forma en que desechamos el agua cuando ya no la necesitamos. No tenemos un drenaje pluvial adecuado y hoy quisiera también hablarles de eso. Tenemos mucha basura que contribuye a tapar los filtrantes que tenemos. Filtrantes que hoy mismo nos decía Marcos Barinas, que es un arquitecto urbanista, que no son suficientes, pero encima disponemos de esa manera de los desechos. Quiero comenzar porque nos llega una noticia que ojalá uno pudiese comprobar al final que no es cierto, pero desde el pasado viernes, cuando cayeron todas esas lluvias en nuestro territorio, se habló de Jochi Batista. Mucha gente le conoce, tengo amigos comunes. Jochi se desmontó del vehículo en el que iba junto a su esposa para dirigirse a cuidar a su hija porque estaba sola, tiene 12 años. Han localizado un cadáver hace un momento, han localizado un cadáver en las inmediaciones del Simón Bolívar y se presume se trata de Jochi Batista. He compartido con nuestro director las imágenes a ver si es posible que la vayan, ya está en el máster, efectivamente me está diciendo. Vamos por favor, señor director, a compartir esas imágenes que tienen por nombre Jochi y que acababa yo de enviar a nuestro director porque es algo que se está produciendo en estos momentos. Han localizado un cadáver en las inmediaciones del río y están suponiendo, se presume, que sea su cuerpo. No está confirmado todavía, no está confirmado todavía, pero se presume que es Jochi Batista, que es el cuerpo de Jochi Batista. Creo que tienen las imágenes, ¿cierto? Ya le mandaron al máster las imágenes de, vamos a compartirla, vamos a verla, las imágenes de la búsqueda que se estaba haciendo cuando ha aparecido este cuerpo. Pueden compartirla, no tiene sonido por demás. Vamos a poner esas imágenes de la búsqueda, ahí tienen ustedes, en este momento nos están confirmando que efectivamente ha aparecido un cuerpo en el río La Isabela y se presume que es Jochi Batista, desaparecido desde el pasado viernes. ¡Wow! ¡Qué tristeza, de verdad! O sea, muy doloroso. Hay varios desaparecidos, aquí tenemos calles donde un tipo viene y roba la tapa de un filtrante y se convierte en un arma mortal cuando la gente va caminando con el agua, simplemente te caíste. Ha pasado con los no videntes. Yo creo que eso hay que ponerle pena, penalidades duras a quien haga eso en la ciudad. No sabemos, no se conocen las circunstancias. Había un video de él caminando y probablemente eso tiene que haber sido porque cruzar un río no se lo imagina. Caminando y encontrarse probablemente con un hoyo, algo improvisado. El agua era muy dura. Hay gente que sus vehículos estaban anegados de agua. La Defensa Civil había estado trabajando duramente. ¿Alguna razón tendrán para suponer que es Jochi y no otro de los desaparecidos? Porque también hay un joven de Pedidos Ya que está desaparecido y hay un señor también que está desaparecido. Son cuatro personas desaparecidas en la ciudad. Han localizado este cadáver hace un momento y están presumiendo que se trata de Jochi Batista. La información la suministro, me animo a suministrarla porque ya los diarios la comparten, porque siempre pienso que no quisiera que la familia se entere por uno, ¿no? Entonces, ya está en todos los diarios, está en todas las redes, por eso lo comparto, no comparto nunca de primera una noticia de esta naturaleza, nunca de primera, no quiero yo ser la primera que se lo comunique, es una cosa, y sobre todo porque estamos en una etapa que no ha sido totalmente confirmado, pero tanto los principales diarios han dicho, han conversado,
y las autoridades están presumiendo que se trata de él. Muy doloroso, la verdad. Esto fue una pérdida. Mucha gente perdió carros, otros perdieron enseres, perdieron colchones, perdieron muebles, perdió una señora 12.500 pesos que tenía para ir al médico. Todo eso se repone. Lo que no se repone es la vida. Y a todos nos había llegado como al corazón. Uno esperaba que Jochi apareciese con vida. Es una búsqueda que ha durado horas, una búsqueda intensa por parte de las autoridades, particularmente por parte de miembros voluntarios de la defensa civil de nuestro país, que han estado trabajando en horas de la noche peinando. Se han utilizado drones, se han utilizado pequeñas embarcaciones, se han utilizado perros, personal, por todos los lados, buscando a Jochi a ver qué pasaba. También se buscan otras tres personas. Yo voy a ir brevemente a una pausa, la verdad que me consterna. Un abrazo a toda su familia, a todos sus amigos. Lamentamos la pérdida de vidas humanas. Lamentamos el duro precio que tuvieron esas lluvias que llegaron así a nuestra ciudad para estas familias. También abrazamos a los que todavía están en la incertidumbre buscando a los suyos y vamos a guardar, digamos, que la verificación final, todos los medios están diciendo que es lo que se presume hasta el momento. Supongo que algunas razones deberán tener, como la ropa o demás, porque habían otras personas también perdidas. Es una tragedia. Hacemos el cambio.